Esta es una prueba final y acá ojalá ellos estén entre los nominados 5.000 alumnos que va a recibir este año San Marcos como nuevos miembros integrantes de la comunidad sanmarquina. Los veo entusiasmados, con mucha ambición de pertenecer a este bloque sanmarquino. ¿Y quién no? Y el peso fundamental que tiene San Marcos frente a la comunidad peruana, al país, al mundo, ha sido testimoniada por nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski al mencionar que una de las universidades más prestigiosas y de mayor rigurosidad en la toma de los exámenes es San Marcos. Ese es un gran elogio que viene desde la primera autoridad del país, como es nuestro presidente de la República. En esta oportunidad, cerca de 8.000 postulantes del centro preuniversitario rindiendo su examen. ¿Quiénes harán, pues, en este tercer examen extraordinario, aproximadamente 300 ingresantes y del ciclo ordinario 400, en total 700 alumnos o postulantes que van a ser alumnos de San Marcos próximamente?